¿Te has preguntado si podemos separar la molécula del agua? Hola alumnos de Pulso TV, soy el profesor Limi Eduardo Lozano Valencia y el día de hoy te voy a presentar un experimento muy interesante de la materia de Química 1, el cual se titula La reacción de descomposición del agua, o mejor conocida como la electrólisis del agua. La electrólisis es la separación de los compuestos por medio de la electricidad. Se produce al sumergir los electrodos en un ánodo y un cátodo con un líquido electrolítico como una disolución acuosa de hidróxido de sodio, conectados frecuentemente a una fuente de poder o batería. Esta técnica fue usada por primera vez en 1800 por Nicholson y Carlisle. ¿Vieron lo que ocurrió? Sí. Vean lo rojo. Eso es lo importante. Lo rojito. El papel. ¿Sí vieron?
recomienda el uso de bata de laboratorio y maneja con cuidado los reactivos, ya que las disoluciones son de hidróxido o ácido y pueden ser corrosivas. Al terminar el experimento, vacía la disolución empleada en un recipiente para después ser reutilizada.